Un verdadero récord de participantes tuvo esta quinta válida del Nacional de la clase UTV Turbo con 17 tripulaciones en línea de partida. Quien abrió ruta fue David Valladares con Andrés Aguilar, quienes realizaban el quinto mejor tiempo realizando 6 minutos 2 segundos 69 centésimas, mientras que en la general fueron 17º. Con el objetivo de sumar los puntos necesarios para seguir en la lucha de la categoría, Jack Hidalgo acompañado por José Ríos llegaban a esta competencia marcando el 9º registro de los UTV Turbos, con 6 minutos 6 segundos 24 centésimas. Para la general su puesto fue de 23º. En imágenes del actual líder de la categoría, nos referimos al representante de Cañar, Davis Urgilés, con Marcelo Ordóñez, quienes registraron el tercer tiempo de la clase con 5 minutos 55 segundos 57 centésimas, en tanto que en la clasificación general fueron 13º. Un debutante en este campeonato nacional fue la tripulación de la máquina 913, conformada por Luis Celi con Luis Segarra, quienes realizaron un crono de 6 minutos 26 segundos 13 centésimas para ubicarse en el puesto 14 de esta categoría. Un habitual participante en el Nacional de Rally es el azuayo Juan Diego Sarmiento, navegado por Cristian Cordero, quienes a bordo de su Can-Am marcaron 6 minutos 19 segundos 79 centésimas, obteniendo el 13º lugar de la clase. Desde Santo Domingo de los Áchilas arribaba esta válida Marco Andrade, copilotado por Jean-Pierre Narváez, los cuales al mando de su Can-Am ARX registraron el 11º tiempo de los UTV Turbo, con un crono de 6 minutos 13 segundos 20 centésimas. Aunque ha participado en todas las competencias programadas para este año, la suerte no le ha acompañado al piloto cuencano Cristóbal Medina con José Troya. Esta vez realizaron un tiempo de 6 minutos 4 segundos 22 centésimas, logrando ser 17º de la categoría y 21º en la general. En su primera participación en el torneo nacional, en ruta Juan Bernal, acompañado de Renato Bustamante, consiguieron la 10ª ubicación, realizando un tiempo final de 6 minutos 11 segundos 41 centésimas. Desde Calvas, a bordo de su Can-Am, Byron Jiménez con Israel Andrade tomaban partida en este especial de clasificación, registrando el 8º tiempo de la categoría, con 6 minutos 5 segundos 46 centésimas, mientras que en la general fueron 22º. A continuación el representante de Machala, nos referimos a Eric Cueva con David Segarra, quienes sorprendían con el mejor tiempo de la categoría. La tripulación del Can-Am Maverick realizaba 5 minutos 53 segundos 22 centésimas, logrando el 11º lugar de la clasificación general. Para la cuarta plaza de este Super Prime, se colocó la tripulación machaleña conformada por Iván Romero y navegado por Luis León,
Con un registro de 5 minutos 58 segundos y 3 centésimas, al final del especial, su ubicación fue en la general de décimos cuartos. Sin duda, un piloto rápido que tiene esta clase es John Rodríguez, acompañado de Javier Pinos, quienes confirmaron su buen desempeño realizando el segundo mejor tiempo, con un registro de 5 minutos 55 segundos 14 centésimas, con lo cual fueron décimos segundos en la clasificación general. Desde Loja estuvieron presentes en esta válida, realizada en la localidad de Pacha, sus representantes, Leonardo Jaramillo con Diego Román, quienes se llevaron la sexta posición de la clase, con un registro de 6 minutos 3 segundos 23 centésimas, mientras que en la general fueron décimos novenos. Regresó del otro lado ya. En su primera participación de la temporada en este nacional, la dupla de Zamora, conformada por Richard Herráez navegado por Emily Selly, obtuvieron el último lugar de la categoría, realizando 6 minutos 46 segundos y 47 centésimas. Otro representante de Cuenca es Adrián Serrano, copilotado por Daneri Sarmiento, quienes a bordo de su Can-Am Maverick se colocaban en la 13ª ubicación de la categoría, con un crono de 6 minutos 15 segundos 71 centésimas. Este es Capitán América, ve. Este es Bocha, este es Bocha. Este es Cerraban este especial de clasificación en la clase UTV Turbos la dupla de Calvas, compuesta por Marco Jiménez con Miguel Espinosa, culminando en el puesto 15 con un registro de 6 minutos 28 segundos 32 centésimas. Desde el inicio del torneo, la categoría UTV Atmosféricos tuvieron pocos asistentes. Esta vez no fue la excepción y solo dos participantes fueron parte de esta válida. Uno de ellos fue Pablo Segarra con Roberto Paladines, quienes realizaron 6 minutos 19 segundos 24 centésimas para ser segundos de la clase. Lastimosamente, los representantes de Machala no pudieron culminar esta válida, abandonando después del segundo especial del día viernes. El primer lugar de la categoría se la llevó el piloto lojano Pablo Reyes, quien debutaba en este nacional,
navegado por Juan Sebastián y al mando de su Polaris RZR, registraron un tiempo final de 6 minutos, 16 segundos, 75 centésimas. A pesar de haberse quedado solo en la disputa por el primer lugar de su categoría, Pablo y Juan Sebastián Reyes demostraron ser una dupla muy rápida y consistente, lo cual los llevó a ubicarse en la posición vigésima de la clasificación general. Lo cual ratifica el gran esfuerzo que realizaron los representantes de Loca en su debut del Nacional de Rally. Al finalizar, su tiempo acumulado fue de 1 hora, 27 minutos, 43 segundos. ¡El Polar! ¡El Polar! Sin duda, uno de los mejores años en su carrera automovilística es la que está viviendo el piloto de Cañar, Davis Urgiles, quien junto a su copiloto Marcelo Ordóñez lograron una nueva victoria en esta temporada. Pero este triunfo no fue fácil, ya que los tres primeros lugares del podium de esta clase culminaron en la misma hora y mismo minuto, solo separados por escasos segundos. Aunque es su primer año a bordo de un vehículo de esta categoría, Davis ha tenido un buen acoplamiento, lo cual lo mantiene como líder de los UTV Turbos. Finalizó con un tiempo de 1 hora, 24 minutos, 35 segundos, para ubicarse sexto en la general. Además consiguió sumar 27 puntos para un total de 94 unidades en el nacional. Quien aprovechó toda su experiencia en esta categoría fue el representante de Loja, Jack Hidalgo, navegado por José Ríos, quienes dieron una dura batalla durante los 2 días de competencia.
a bordo de su Can-Am, trataban de descontar la ventaja obtenida por Davis. Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo, no pudieron restar los segundos necesarios. Al final de la competencia cronometraron 1 hora 24 minutos 41 segundos. En tanto que en la clasificación general fueron séptimos. Para el campeonato nacional obtuvieron 19 unidades, para un acumulado de 51 puntos y ser cuartos en la clasificación. Un habitual protagonista de la clase UTV Turbo es la tripulación de Macará conformada por David Valladares con Andrés Aguilar, quienes una vez más formaron parte del podium de la categoría. La dupla del Can-Am 904 se ubicaron terceros con un crono de 1 hora 24 minutos 44 segundos, a tan solo 9 segundos del triunfador de esta carrera. Con este tiempo se ubicaron octavos en la general, mientras que sumaron 18 puntos en el nacional para ubicarse segundos, con un total de 73 unidades. La cuarta posición fue para el debutante de este torneo, Byron Jiménez, quien desde Calvas arribaba a esta quinta salida del nacional. Demostrando un buen ritmo, lo que sin duda le favoreció para terminar este durísimo rally. Acompañado de Israel Andrade, establecieron un registro final de 1 hora 27 minutos 12 segundos. ¡Macasísimo! En la clasificación general se colocaron en la posición 16ª. A tan solo 9 segundos se quedó la tripulación del Can-Am 976, de conseguir la cuarta plaza. Tanto Leonardo Jaramillo junto con Diego Román, quienes representan a Loja, tuvieron que conformarse con la quinta plaza de la categoría. Realizando un crono final de 1 hora 27 minutos 21 segundos. Con este resultado, su posición en la general de la competencia fue 17º. Desde Cuenca, la tripulación compuesta por Adrián Serrano, navegado por Daneri Sarmiento, pudieron cumplir y culminar esta válida nacional. A pesar de no haber realizado un buen Super Prime, la dupla del Can-Am 995 supieron mantener un ritmo constante a lo largo de los 7 especiales que tenía esta carrera. Al final fueron sextos de la clase, con un tiempo acumulado de 1 hora 28 minutos 58 segundos, en tanto que en la clasificación general fueron 22º.
piloto que ha estado presente en todas las carreras programadas para este año es Marco Andrade, quien esta vez estuvo acompañado de Jean-Pierre Narváez. El equipo de Santo Domingo de los Áchilas logró la séptima ubicación de los UTV Turbos, cronometrando 1 hora 29 minutos 7 segundos. Obtuvieron 6 puntos para un total de 20 unidades, lo que les coloca séptimos en el nacional. Mientras que en la general, su posición fue 23º. Otra tripulación que recibió bandera de llegada en esta difícil carrera fue la conformada por Franklin Ceballos con Eduardo Sempertegui. Quienes representando a la provincia de Loja lograron la octava plaza de la categoría, cronometrando 1 hora 29 minutos 13 segundos. Con este tiempo realizado, se ubicaron 24º de la general en esta competencia. Quien tampoco tuvo un buen especial de clasificación, pero pudo escalar posiciones en esta clase, fue la dupla conformada por Luis Celi, copilotado por Luis León. Quienes terminaron con un tiempo de 1 hora 29 minutos 25 segundos, con lo cual culminaron este rally en el puesto 9º de la clase, mientras que en la clasificación general fueron 25º. A bordo de su Can-Am Maverick X3, el equipo machaleño conformado por Iván Romero con Luis David León finalizaba su primera competencia válida por el campeonato nacional. Esto ha debido a que en las dos fechas corridas en Ambato y Latacunga no pudieron culminarlas. Al término de la carrera, fueron décimos, con un registro de 1 hora 30 minutos 9 segundos. En tanto que en la general, se ubicaron 26º. Un piloto que no ha tenido la suerte necesaria en esta temporada es el representante de la provincia de Azuay. Se trata de Juan Sarmiento, quien después de su tercer lugar en la válida de Cotopaxi, no ha podido repetir podium en estas carreras restantes. Esta vez tuvo que conformarse con el 11º lugar de la categoría, realizando un tiempo de 1 hora 30 minutos 33 segundos. En el nacional mantiene la 5ª posición, mientras que en la clasificación general fue 27º. Quienes no pudieron culminar esta carrera y tuvieron que abandonar a falta de un especial
fue la dupla compuesta por Richard Reyes con Emil Iseli, los cuales desde Zamora arribaron a la localidad de Paccha para ser parte de su primera fecha del nacional. Esperamos verlos en las próximas competencias de este torneo. A ello se sumaba la tripulación cuencana conformada por Juan Bernal y Renato Bustamante. Quienes únicamente tomaron bandera de llegada en los 5 primeros de especiales de velocidad. A pesar de ser uno de los pilotos más rápidos que tiene esta categoría, la suerte no le acompañó esta vez a la dupla de Cristóbal Medina con José Troya, quienes no pudieron finalizar este rally. Igual suerte corrieron los equipos de Machala y Calvas, el primero compuesto por Eric Cueva con David Segarra, quienes lograron ser los más rápidos del Super Prime, pero por problemas mecánicos tuvieron que retirarse. En tanto que los tripulantes de la máquina 999, al mando de Marco Jiménez y navegado por Miguel Espinosa, también tuvieron que abandonar esta competencia. Un caso anecdótico es el que se presentó con el piloto John Rodríguez del canal Maverick 23, signado con el 971. Ya que a pesar de estar presente en los especiales de velocidad, cuyas imágenes las tenemos registradas, por alguna razón la organización no ha dado a conocer por qué no aparecen los tiempos de esta carrera. Tanto en su categoría como en la general, esperamos que este hecho tenga alguna justificación para que no sea tomado en cuenta en las posiciones finales. Gracias a todos los aficionados que nos acompañaron en cada uno de los programas de Rally Ecuador y en los resúmenes de todas las categorías del Rally del Oro 2022. Un agradecimiento especial a las empresas que han confiado en nuestro trabajo para llevarles todas las emociones de cada una de las válidas del Campeonato Nacional, así como a todos nuestros colaboradores que nos comparten sus imágenes. La próxima semana tendremos todas las novedades de la sexta válida a efectuarse en la provincia de Imbabura. Les recordamos nuestro reprise todos los domingos a partir de las 21 horas. Además, los resúmenes se encuentran en nuestro canal de YouTube. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos Rally Ecuador.
rueda y queda.